Sí, desde el Huayco, la verdad, hemos sido tan damnificados que hay personas que han perdido todo. Y también agradecer al amigo Taiwán y a otras personas que nos han traído donaciones. Gracias a ellos, las personas pueden comer sin pagar nada en el olla común. Buenos días, Nicolás. Información en vivo desde el anexo 22 de Jicamarca, donde hace una semana un huayco ingresó y arrasó con varias viviendas de este sector, dejando a muchas familias damnificadas. Viviendas en su gran mayoría de triplé y calamina que no soportaron la caída de lodo, agua y piedras y que hoy se encuentran en una circunstancia muy difícil. Muchos de ellos perdieron sus cocinas, sus alimentos y justamente es en este momento trágico, desolador, donde las ollas comunes han sido la respuesta inmediata a la necesidad, como la olla común renacer de nueva vida, donde a diario se cocinan 50 raciones de alimento, de desayuno, almuerzo y cena en beneficio de las familias afectadas. Justamente en medio de este contexto ya nos comentan que no cobran ni un sol, ni 10 céntimos, Nicolás, por el plato de comida que brindan. Y esto es gracias a las donaciones, si no, no habría forma de llevar, digamos, de cocinar y dar un plato de manera gratuita, principalmente en estos momentos donde hay varios productos de la canasta básica bastante costosos. Por eso hoy la Oficina Económica y Cultural de Taiwán en Perú se hace presente con una importante donación de menestras, fideos, aceite, arroz, camote, cebolla, recursos que permitirán que esta olla común siga cocinando en beneficio de los damnificados y además sin cobrar un solo sol por ello. Vamos a conversar con la señora Angélica Castro, bienvenida, exitosa. Gracias. Gran tarea la que están haciendo ustedes en estos momentos tan difíciles, señora. Sí, desde el Huayco, la verdad, hemos sido tan damnificados que hay personas que han perdido todo. Y también agradecer al amigo Taiwán y a otras personas que nos han traído donaciones. Gracias a ellos, las personas pueden comer sin pagar nada en la olla común. ¿Desayuno, almuerzo y cena? Sí, desayuno, almuerzo, cena. Con los apoyos que han llegado en estas semanas, con eso están sobreviviendo todos ellos. Claro. Porque no se puede cobrar en estos momentos nada, porque hasta del mío se ha perdido todo. Exacto, su vivienda también se ha visto perjudicada. Mi vivienda también se ha perjudicado, pero también yo me siento feliz apoyándole a los socios del comedor, de la olla común. Porque quiero recalcar, Nicolás, que donde nos encontramos es una zona que ya la han restablecido, con paredes, calamina, que han sido, digamos, chicos de una iglesia, quienes se han llegado. Sí, gracias a las personas que han venido como a hacer faenas, dijeron que van a limpiar mi casa, pero yo preferí que lo arreglen bonito el comedor para que también ya puedan iniciar de nuevo, porque el comedor por mientras está en una casa de una vecina. Entonces, para que se sientan cómodos en su propio local, lo primero que hice es que lo arreglen Mire qué noble gesto, Nicolás, porque antes que su casa, antes de donde usted va a estar con su hija, es el comedor. Sí, es que aquí se alimentan varios vecinos. A lo menos yo con mis hijas ya dormimos a un rincón por ahí, pero lo más importante es que los vecinos se sientan bien y cómodos y puedan alimentarse. Exacto. Claro, eso. Mira, Nicolás, justamente conversamos con la señora Mariela. Así es, nosotros conocimos su caso hace un año aproximadamente y yo entré a su vivienda y quiero que por favor enfoquemos dónde se encuentra esa sombrilla con unas mesitas y unas sillas. Esa era una casa completa con muebles, espejo, una bodega, porque yo entré a su casa para ver el caso de su familiar con autismo y hoy no hay nada, señora. No, he perdido todo, señorita, me he quedado sin nada. Como le dije, tengo cargo a mi cuñado también, que es con discapacidad. Pero ahí, como se dice, agradecerle a Dios porque estamos con vida, señorita, ¿no? Que sea, y gracias también a los amigos de Taiwán por haber tenido los víveres para poder seguir alimentando a muchas familias acá. Es indispensable, el alimento por lo menos está garantizado. Sí, está garantizado, gracias a Dios va a haber alimentos para los vecinos. Así es. Mira, vamos a salir, Nicolás, señora, yo quiero que usted me acompañe, porque evidentemente esta olla común ha sido arreglada, preparada para ya restablecerse aquí y continuar cocinando, pensando en primer lugar en la alimentación de los damnificados. Pero desde este punto vamos a observar la vivienda de la señora. Señora, su vivienda no queda nada, solo es triple y, digamos, arrumado. Ay, sí. Hasta la cama está enterrado, todo. Mi máquina de coser, el único sustento de trabajo, se ha malogrado. Hasta los materiales que me dieron para hacer servicio se han malogrado.
la verdad, perdí, pero gracias a Dios, como dice, materiales se encuentra, pero la vida es lo más importante aquí, ¿no? Sí, señora. Sí. Y acá usted ha puesto un colchoncito para provisionalmente dormir. Sí, aquí me estoy alojando por mientras, porque no hay dónde, pues. Claro. Ahí en la olla común. Pedía hoy o mañana ya le trasladan su cocinita ya aquí. Exacto, para que cocine en este punto, porque sí. Te cuento, Nicolás, que la olla común está trabajando en otro sector, en la casa de una de las vecinas. Sí, en la casa de unas vecinas. Ahí trasladamos todo porque era un caos. Claro, estamos hablando de varios niños. ¿Cuántos niños aproximadamente es que se benefician de esta olla común? Ay, la verdad, hay como 20 niños. Sí. ¿En edad escolar? Sí, edad escolar. Ah, también perdieron todos sus útiles. Hay mamás que compraron uniformes, útiles. Uh-huh. Perdieron todo eso. Exacto, sí. DNI, papeles de las casas. O sea, de todo se perdió. Claro. Lo que entendemos por las imágenes es lo que ustedes hicieron fue correr por su vida y ya las cosas materiales, documentos, incluso de relevancia, se quedaron ahí entre el bar. Claro, porque lo único que hicimos es correr. Yo quise proteger el comedor, pero no pude. Entonces, con un joven de aquí, tratamos de salvar el comedor, pero ya vimos que era demasiado, corremos. ¿Y estas mesitas, quién las trajo? Nos han donado de Santo Domingo, del colegio. Y acá, por ejemplo, algunas personas vienen a almorzar, como no hay dónde en la casa, no hay mesa, no hay muebles en las viviendas. ¡Exitosa! Ni platos. O sea, nada tienen. Lo que han perdido todo. Olla, cuchara, cocina, balón de gas, toditito. Entonces, ellos son los que vienen acá a alimentarse. Claro. Cuando no hay mesa, Nicolás, aquí en la olla común, en la misma calle, se han arreglado la manera de poder alimentarse. Señor, ¿usted también perdió su vivienda? Sí, he perdido mi vivienda, totalmente. Tenía un pequeño taller donde trabajaba. ¿Taller de qué, señor? De carpintería. Estampado. De estampado. Y lamentablemente el agua ha subido a 2 metros de altura, ¿no? Más la pista que estaba 1.5 metros del fondo que era antes, ahora ha quedado a 1.5 metros más alto que mi casa. O sea, todas las máquinas perdidas. O sea, sí. En lugar de ver telas, hay piedras. Justamente, señor, no solo su casa, sino su fuente de trabajo. Mi fuente de trabajo, lo que he quedado sin nada. Claro. ¿No? ¿Cómo ayuda esta olla común? A usted en su circunstancia. Desde el primer momento de que pasó el huaico, he cenado, he desayunado y almorzado acá esta olla común. Y gracias a ello, y estoy muy agradecido, la verdad. Muy bien, señor. Y me da gusto que haya venido más ayuda. Así, señor Mario, muchas gracias. Ahí escuchamos en los testimonios de personas, familias que lo han perdido todo. Señor, usted también, su vivienda completamente destruida. Sí, señorita, muy buenos días. Yo soy una persona que también he perdido todo. Mi esposo y yo nos dedicamos a hacer lo que es artesanía, lo que es alcancías, todo tipo de imágenes. ¿Lo tiene su vivienda? Sí, pero ahorita todo se ha llevado, señorita. ¿Material y herramientas? Materiales, herramientas, moldes, todo. Y ayer la INDECI, esta es la carpa mía que nos ha dado, que la del gobierno que nos han dado. Entonces, yo quisiera, señorita, más bien agradecer a los amigos de Taiwán que nos han traído un poco de donativo. A veces, acá a veces, estamos, a lo menos yo y mi familia, yo tengo mi familia, es muy numerosa y nos beneficiamos del comedor, porque desde el día que ha pasado esto, estamos desayunando, almorzando ¡exitosa! Y cenando acá. Entonces nos ayudamos entre sí, ¿no? Para poder sobrevivir y gracias por las donaciones, como bella es mi niña. Estamos acá, señorita. Muchas gracias, señora, por su testimonio. Ahí está, Nicolás. Esta es la realidad de las familias que han perdido todo en medio de esta trágica situación de caídas de huaico, inundaciones, en las que afortunadamente, como aquí dicen los vecinos, se ha podido salvar la vida, pero no las cosas, y ahora tienen que empezar desde cero. Y por lo menos el alimento está garantizado. Y gracias hoy a la Oficina Económica y Cultural de Taiwán en Perú, que también se hace presente en esta difícil situación que enfrentan hoy los vecinos del anexo 22 de Jicamarca. Información en vivo para Exitoso en Lima 95.5. Salva una olla en Exitosa.